Mañana el Teatro Nacional Rubén Darío abre su escenario para un nuevo evento de TEDx Managua. Y para conversar sobre esta reunión de mentes que quieren compartir conocimiento, se encuentra con nosotros uno de sus organizadores, Johnny Walsh. Johnny, gracias por acompañarnos. Un gusto verte de nuevo. Johnny, ¿qué pretenden ustedes a la hora de organizar estas conferencias? Eh, porque uno conoce la marca, digamos, claro. de TDX. Y Está bueno, ya, tiene, ya tienen cuatro, sí. cuatro eventos previos, pero ¿cuál es la misión que ustedes tienen? Fíjate que creo que dicho sencillo, lo que queremos son encontrar estas voces que tienen un mensaje que dar a nivel nacional. Primero identificarlos, después darles una plataforma donde ellos pueden subir y expresar, ya sean soluciones a problemas existentes o identificar problemas que no sabemos que están sucediendo. Ustedes están trayendo eh, personalidades centroamericanas de otros Exacto. países aparte de Nicaragua. ¿Qué, ¿Qué temas en común tenemos que ustedes quieren iluminar? Fíjate de que el tema de este año es empoderamiento. Estamos, el hilo conductor anda mucho en oportunidades que hemos aprovechado en Nicaragua y de que cómo podemos cuidar nuestra población, nuestra ciudadanía, para siempre mantener una línea recta. Vamos a estar hablando de temas de seguridad, de protecciones de, eh, de patrimonio, eh, hablar un poco de, de fomentar tal vez la cultura más allá de lo que es el negocio, sino el arte, periodismo, eh, cosas por el estilo. ¿Cuál fue el tema o el conferencista que más te sorprendió? Porque ustedes, digamos, abren una convocatoria y ustedes sí. no son los que digamos los que imponen los temas, la gente se acerca y, y se los ofrece. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Fíjate que una muy buena pregunta. Creo de que un mexicano que su propuesta era venir a hablar del acuífero Maya y lo sentimos que era un tema un poco pues, como que lejano al nuestro y resulta que lo logró surgir con una relevancia increíble para Nicaragua en este momento y viene a hacer varias similitudes. Eh, punto y aparte, él es arqueólogo, National Geographic Fellow y es la au autoridad de buceo, de cenotes y excavaciones en México. Entonces muy contento de, de tenerlo a él. Se llama Guillermo de Anda. ¿Cuántos conferencistas tendrán en el evento de 11 mañana? Once este año. 11 este año. Eh, tres vienen de, tres son solamente tres son son eh, centroamericanos, bueno, no nicaragüenses y el resto son todos de este país. Estamos muy contentos de haber encontrado un balance tan pesado por este año. Eh, ¿Cómo funciona el acceso al evento? Entiendo que hay un buen número de muchachos becados que asisten, Exacto. pero también tienen boletos a la venta para la gente que quiere asistir. Exactamente. Entonces, en el Teatro Ruandarillo alcanzan más o menos 1200 personas. Entonces, nosotros siempre dividimos, aún cuando estábamos en cinemas, la mitad del público es un público becado y la otro público es un, un público que compra tickets. Cuando vos compras un ticket, que este año son 25 y 50 dólares según tu ubicación, le estás pagando el acceso a uno de los becados. Ahora, que vos seas un alumno de una de las 100 instituciones escolares que viene de todo el país y te regalen un ticket como que no tiene valor, no, no te lo ganaste. Entonces, claro. el año pasado, con el, este mismo requisito, les pedimos a todos los alumnos que hicieran 10 horas de voluntariado, que es un montón. Este año les pedimos que hicieran 20. Entonces vas a tener 600 de los mejores alumnos, líderes de todo el país, que a cambio de estar ahí sentados hicieron 1.200 horas de servicio comunitario. Ese es el equivalente de contratar a alguien por 4.1 años, ¿verdad? 4.1 años a que hicieran impacto comunitario. O sea, no solo tuvieron acceso al conocimiento pues, que compartirán Exacto. mañana, sino que también la oportunidad Exacto. de ayudar en sus propias comunidades. Exacto. Y dejar impacto ahí en esas comunidades. ¿Todavía hay boletos para el público en sí. general que quiera asistir? Quedan unos cuantos, el evento siempre se, ha, se le han acabado los boletos, yo creo, estimo que hoy en la noche posiblemente se vendan todos. Si no pueden llegar a ver los tickets, o nuestra, a comprarlo a través de tickets, nuestra filosofía es de que todo el mundo te, debería tener acceso a verlo. Y, y el evento se va a transmitir en vivo a través del internet. La mejor manera de obtener ese enlace va a ser mañana eh, en nuestra página de Facebook de Terex Managua. Pero también el evento se queda perpetuado eh, en YouTube con todos los videos. Pero también, una vez que hay ciert, ciertas limitaciones que nos da TED, que no permite la transmisión en vivo. Pero una vez ya pasado le vamos a dar lo pueden compartir el hijo y ya empezamos a transmitir el mensaje. ¿Cuál es el próximo capítulo para la organización TEDx Managua, además de esta conferencia que tienen mañana? Mira, van a haber cambios en la organización, pero ya sintiéndonos muy cómodos con lo que hemos logrado a nivel de Managua, vamos a expandirnos a otras ciudades. Está en formación el TEDx en León. Eh, estamos empezando a trabajar con colegios eh, aquí en la capital. Pero vamos a aprovechar que vienen 100 instituciones eh, mañana y vamos a hacer una, vamos a citarlos a que si quieren organizar un, un evento TEDx en sus escuelas nosotros los vamos a facilitar. La única condición que pedimos es de que los ponentes solo pueden ser alumnos. Johnny Bosch, organizador de TEDx Managua, muchas gracias Encantado por acompañarnos. Y ya saben, entonces, mañana a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Nacional Rubén Darío tendrá lugar la cuarta edición de TEDx Managua Empower. Las conferencias también pueden ser vistas en línea a través de su página en Facebook.